El Pleno del Consejo Nacional Electoral calificó la noche de este 23 de octubre al binomio presidencial del partido Fuerza Ecuador, así como a las listas de asambleístas nacionales de los movimientos CREO, Democracia Sí y Alianza País. Una vez que subsanaron las observaciones realizadas por el órgano electoral y cumplieron con los requisitos del Código de la Democracia. Paralelamente, el CNE negó la calificación de las listas para asambleístas provinciales de dos organizaciones políticas y una alianza. Se trata de los movimientos Ecuatoriano Unido, la Alianza Unión por la Esperanza y el Movimiento Centro Democrático, que no subsanaron las observaciones a sus listas de asambleístas provinciales en El Oro, Galápagos y Esmeraldas, respectivamente. Asimismo, el Pleno del CNE enviará una petición a la Fiscalía para que inicie una investigación en el caso de las listas de Centro Democrático en la provincia de Esmeraldas, debido a que se entregó supuesta documentación irregular. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.